One quality of leader and high achievers in every area seems to be a commitment to ongoing personal and professional development. Una cualidad de líder y de grandes triunfadores en cada área parece ser un compromiso con el desarrollo personal y profesional continuo. La Dirección General de Educación Preescolar y la Subdirección de Formación Continua les dan la más cordial bienvenida a la presentación del curso taller Uso de los Materiales Educativos Complementarios del Programa Nacional de Inglés PRONI en Educación Preescolar. El mundo globalizado en el que hoy nos desarrollamos requiere formar alumnos en una constancia con las competencias del siglo XXI y puede hacer uso efectivo de la comunicación en su lengua materna y en al menos una lengua extranjera. Son los docentes uno de los principales recursos para lograr este cometido. La formación continua y la capacitación son elementos afines que hoy nos convocan para hacer un frente común en aras de promover oportunidades para que las experiencias de los docentes frente a grupo de educación preescolar y conocimiento disciplinar en el área de inglés de los facilitadores de las aulas digitales de la Subdirección de Formación Continua se conjunten para diseñar y desarrollar esta opción formativa. Agradecemos la presencia de la doctora Olga Salgado Salinas, subdirectora de Formación Continua. Asimismo, muy buenos días a todos. Buenos días. Asimismo, bienvenimos a la maestra Marlene Citlali Abundis Negrete, responsable del Programa Nacional de Inglés en la Dirección General de Educación Preescolar. Buenas tardes, muchas gracias. Es un gusto tener en esta sala virtual a los diseñadores del curso taller Uso de los Materiales Educativos Complementarios del Programa Nacional de Inglés PRONI en Educación Preescolar. Licenciada Elia Guadalupe Arcelara, Centro de Maestros Lerma. Gracias, un saludo. Licenciada Sara Cecilia Quiroz Fernández, Centro de Maestros Lerma. Gracias, buena tarde. Licenciada Margarita Iraí López Bonilla, Centro de Maestros Ecatepec 2. Buenas tardes a todos, gracias. Licenciado Jorge Sierra Ruiz, Centro de Maestros Ecatepec 2. Buenas tardes, bienvenidos. Con agrado saludamos a los docentes de las aulas digitales de los centros de maestros que fungirán como facilitadores en la capacitación de los 1,700 docentes para quienes ha sido proyectado este curso taller, señalando que se dará inicio a la primera etapa con la atención a 238 docentes. De manera muy especial, saludamos a los docentes de preescolar, que son la razón fundamental para el desarrollo de esta actividad, de quien destacamos su profesionalismo y compromiso. Es la doctora Olga Salgado Salinas, subdirectora de Formación Continua, quien hace uso de la palabra para expresar el mensaje de bienvenida. Muchas gracias, doctora Abdiel. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Me da mucho gusto saludarles en este espacio virtual y agradezco la presencia de quien hoy representa a la directora general de Educación Preescolar, la maestra Lilia Patricia Fierro Jaramillo. Saludo también a la maestra Marlene Citlali Abundis Negrete, responsable de PRONI en la Dirección General de Educación Preescolar. Con el mismo aprecio, saludo y doy la bienvenida a diseñadores y facilitadores del curso taller Uso de los Materiales Educativos Complementarios del Programa Nacional de Inglés. Así también doy la bienvenida a los docentes de preescolar que participarán en la capacitación en sus diferentes etapas. Este uso de los materiales educativos complementarios del Programa Nacional de Inglés PRONI en educación preescolar surge precisamente de ese trabajo colaborativo que existe entre la Dirección General de Educación Preescolar y la Subdirección de Formación Continua, a través de las aulas digitales, y se da en el marco de la estrategia de capacitación, actualización y certificación de la lengua inglesa. Este día es un gran día para todos ustedes, pero también es el resultado de ese arduo trabajo que los docentes de aulas digitales realizaron para diseñar una opción formativa que direcciona sus esfuerzos a la atención de las necesidades de capacitación
que los requerimientos de la función docente demandan. Asimismo, nos encontramos en la antesala del inicio de la primera etapa del desarrollo de esta opción formativa. Directamente a 238 maestros no especialistas en la enseñanza del inglés, pero que apoyados en la experiencia dentro del nivel educativo de preescolar, lograrán alcanzar el propósito de esta capacitación: aprender el uso de los materiales complementarios PRON. No quisiera agregar más palabras para no extender mi participación. Simplemente les pido, por favor, que aprovechemos al máximo este esfuerzo y este trabajo conjunto de la Dirección de Educación Preescolar y la Subdirección de Formación Continua. Nuevamente agradezco la presencia de todos y todas ustedes. Enhorabuena y sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. En voz de la maestra Marlene Citlali Abundis Negrete, responsable del Programa Nacional de Inglés en la Dirección General de Educación Preescolar, escucharemos el mensaje alusivo a la presentación del curso taller Uso de los Materiales Educativos Complementarios del Programa Nacional de Inglés en Educación Preescolar. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente. A nombre de la Directora General de Educación Preescolar, maestra Lilia Patricia Fierro Jaramillo, agradezco esta suma de esfuerzos para llevar a cabo el curso taller Uso de los Materiales Educativos Complementarios del Programa Nacional de Inglés en Educación Preescolar. El Programa Nacional de Inglés, PRONI, antes PENIER, surge ante la necesidad de ofrecer a nuestros alumnos y alumnas las herramientas necesarias ante un mundo globalizado cada día cambiante y más ante un panorama más retador. Es por ello que una de las herramientas obviamente más importantes es la comunicativa a través del idioma inglés. Sin embargo, el Estado de México representa un reto ante el número de escuelas y estadística a atender. No existen suficientes especialistas del inglés que puedan ofrecer servicios a todas las escuelas en el Estado de México ante toda la diferencia de escuelas, comunidades y las diferentes necesidades de Valle de México, por ejemplo, Valle de Toluca. Es por ello que a través de la coordinación estatal del Programa Nacional de Inglés se crea una estrategia específicamente del Estado para crear un material complementario, en este caso una guía de estudio, una guía dirigida a docentes que no son especialistas del inglés y que puedan aportar a sus aulas la segunda lengua. Es por ello que a partir de 2014 se crea este material y se lleva a las aulas. Obviamente este es un esfuerzo compartido por parte del Programa Nacional de Inglés que da el recurso para que el material llegue a las escuelas, la Dirección de Educación Preescolar, en el caso para el factor humano, que son ustedes como maestros, como docentes, compañeros docentes, la SUFOCO ante la capacitación, perdón, la Subdirección de Formación Continua para ofrecernos la capacitación para el uso de estos materiales. Agradecemos muchísimo este apoyo por parte de la Asociación de Formación Continua y invitamos a nuestras compañeras y compañeros del nivel de preescolar que de la forma más entusiasta, que sabemos que tienen todas las facilidades, toda la didáctica, nos pueden ofrecer a nuestros niños, a sus alumnos, alumnas, estas herramientas, esta suma de esfuerzo, esta segunda lengua en sus aulas y que son capaces y por supuesto estamos dispuestos a apoyar a nuestros alumnos para que tengan la mejor herramienta que es la de la segunda lengua en el nivel de preescolar.
Le agradezco muchísimo esta suma de esfuerzos nuevamente, lo agradezco muchísimo. Y bueno, estamos para servirles aquí en la Dirección General de Educación Preescolar. Estamos para ofrecer cualquier aclaración, duda respecto de estos cursos o de los materiales respectivamente. Y agradezco muchísimo a la directora de la Subdirección de Formación Continua. Muchas gracias, doctora Olga. Y agradezco también el apoyo de mis compañeros diseñadores y facilitadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hace uso de la palabra la maestra Elia Guadalupe Arce Lara, diseñadora del curso taller, para presentar el mensaje de bienvenida al curso a esta opción formativa. Gracias. Nuestra mayor debilidad radica en renunciar antes de intentar. La forma más segura de tener éxito ante lo desconocido es siempre creer que podemos lograrlo e intentar una y otra vez. Tomás Alva Edison. A continuación, los diseñadores de este curso queremos compartir con ustedes, estimados participantes, un mensaje que impulse su ánimo a impartir el curso taller Uso de los Materiales Educativos Complementarios del Programa Nacional de Inglés PRONI en Educación Preescolar. Escuchemos. Estimadas maestras y maestros, el curso taller Uso de los Materiales Educativos Complementarios del Programa Nacional de Inglés PRONI en Educación Preescolar lleva consigo el conocimiento, el trabajo, la investigación, la dedicación y el cariño de quienes pensaron, revisaron, diseñamos y de quienes facilitaremos este curso. Si bien es cierto que los cursos son creados para los docentes, la gran verdad es que quienes les dan sentido y vida son nuestros alumnos. El niño puede imaginar y diseñar en su mente un mundo de ideas en el que su familia y nosotros, sus maestros, ayudamos a construir. Sin embargo, el docente no demuestra su maestría en aquello en lo que con gran dominio y conocimiento posibilita, sino en aquello en lo que, a pesar de su resistencia, desconocimiento y temor, convierte en realidad. Al inicio de la pandemia, dentro de la incertidumbre de una complicada situación mundial, tuviste la capacidad, pero sobre todo el coraje y el amor para afrontar situaciones que nunca imaginaste. El reto era inmenso, y a pesar de que al principio parecía inalcanzable, tú lo hiciste posible. El aula sigue avanzando gracias a ti. Los desafíos educativos jamás han superado ni superarán las enormes habilidades, conocimientos, experiencia, entrega y amor de nuestros docentes. Hoy te encuentras ante el reto que representa este curso taller. Quizá en lugar de la emoción por aprender algo desconocido, se presente nuevamente la resistencia o el temor y pienses primero en la dificultad que podría generarte antes de creer en la posibilidad de implementarlo en tu aula. Maestro, reconócete no solo como un eje fundamental en la formación integral de tus alumnos, sino también como la gran oportunidad que tienen hoy esos pequeños de tener su primer contacto con un nuevo idioma. La importancia de la adquisición de una lengua extranjera es una experiencia integral porque, entre otras cosas, implica incorporar un conocimiento nuevo al sumergir al alumno en una cultura que le invita a intentar comprender una forma de pensar y hablar distinta a la que está. Estoy en reunión, amiguita preciosa. El idioma inglés. Estoy en reunión. Abre nuestra mente. Estoy en reunión, amiga. Expande nuestras ideas. Sí. Mejora. Que lo entregue con Chavita, ¿no? Ahorita le mando mensaje a Chavita. Porfa, nada más que lo entregue y ya. Mejora la capacidad de aprendizaje y nos da la oportunidad de comunicarnos en una lengua distinta a la nuestra. El contenido y estructura del curso taller, la propuesta de la guía, los materiales del paquete didáctico denominado Hopina Loves School, publicado por Crear Nos Hace Grandes Asociación Civil, y tu experiencia frente a grupo serán tus grandes aliados para llevar a cabo este proyecto.
El objetivo central de este curso-taller es mostrarte la forma de utilizar los materiales a través de videos, la descripción de cada material, el desarrollo paso a paso de lecciones, sesiones muestra que te permitirán observar cómo desarrollar una clase de principio a fin, sesiones de práctica en las que podrás implementar lo recibido, retroalimentación puntual e incluso se te proporcionará un formato sugerido de planeación didáctica que podrás usar como base, además de contar con el apoyo de cada facilitador. Por ello, te exhortamos una vez más a creer que es posible y a darte la oportunidad de implementarlo dentro de tu aula. Tus alumnos siempre recordarán a quien les abrió la posibilidad de comunicarse en una lengua adicional al español. Maestro, recuerda que no es tan importante quien comienza el juego como quien lo continúa. Nosotros ya lo iniciamos. Ayúdanos a continuarlo. La presentación ejecutiva del curso taller está a cargo de la licenciada Sara Cecilia Quiroz Fernández y el licenciado Jorge Sierra Ruiz. Muchas gracias. Los diseñadores de este curso taller estamos muy halagados de poder hacer esta presentación del curso taller para el uso de los materiales educativos complementarios del Programa Nacional de Inglés en educación preescolar. El curso taller tiene dos propósitos. El primero es el propósito general, que es obviamente que las y los docentes frente al grupo de las escuelas que van a participar de él obtengan las herramientas básicas necesarias para implementar las asignaturas de lengua extranjera e inglés, pero por supuesto de acuerdo al programa de estudios vigente y apoyándose de los materiales que les ayudarán a fomentar el aprendizaje de sus alumnos. Y existe el propósito específico, que es capacitar. Nuestro objetivo es capacitar a los docentes titulares de educación preescolar para utilizar estos materiales contenidos en el paquete Hopina Loves School. Dentro del curso taller se espera que los participantes identifiquen cada uno de los materiales que conforman el paquete Hopina Loves School, que planeen actividades para cada momento de la lección, acordes a la edad de sus alumnos y con los materiales disponibles en el paquete didáctico, que utilicen los recursos lingüísticos y un repertorio de palabras en inglés para impartir las lecciones indicadas en la guía de apoyo para docentes de educación preescolar, que trabajen las actividades sugeridas durante el curso con sus alumnos y que empleen de manera cotidiana las herramientas y las plataformas presentadas. Los materiales que incluye el paquete didáctico son: guía de apoyo para el docente de educación preescolar, un Poppet, un set de 80 flashcards, 10 posters, un Big Book Fact y un Big Book Fiction, un diccionario de imágenes, una revista didáctica y una memoria USB. Jorge, nos escuchamos. El curso completo se cubre en 9 semanas, 40 horas en total. De estas, 28 horas, el 70%, será de manera sincrónica, en plataforma de videoconferencia, y el 30% restante, las otras 12 horas, en
en una plataforma de seguimiento a las actividades de manera asincrónica. Entendamos que cada unidad se ve en una semana, por lo tanto los tiempos quedan de esta manera. Trabajo sincrónico y asincrónico. En la primera sesión y en la última, las primeras y últimas semanas, son 2 horas de trabajo sincrónico y no hay actividad asincrónica. En la unidad 2, tenemos 2 horas de manera sincrónica y 1 hora asincrónica. Las unidades 3, 4 y 5 tienen 4 horas de trabajo sincrónico y cada una de ellas 1 hora asincrónica. La unidad 6 tiene 2 horas sincrónicas y 4 horas asincrónicas. Las unidades 7 y 8, 4 horas sincrónicas y cada una de ellas 2 horas asincrónicas, formando un total de 28 horas sincrónicas, 12 asincrónicas y 40 para cubrir el curso completo. Además de ubicar cuántas horas sincrónicas, veamos cómo se divide. En la primera semana, la primera unidad, es únicamente 1 hora, una sesión sincrónica de 2 horas, pero no hay actividad asincrónica. En la unidad 2, tenemos una sesión de 2 horas y 1 hora asincrónica. En las unidades 3, 4 y 5, tenemos 2 sesiones de 2 horas cada una de manera sincrónica y 1 hora de trabajo asincrónico en cada una de esas semanas. La semana 6 tiene una sesión sincrónica de 2 horas, únicamente una, y tendrán 4 horas de trabajo asincrónico. Las unidades 7 y 8 tienen 2 horas, 2 sesiones de 2 horas sincrónicas y 2 horas de actividad asincrónica. Como ya mencioné, la última unidad solamente es la reunión de trabajo sincrónico, 2 horas. Los participantes interactuarán en sesiones sincrónicas y asincrónicas. Durante las sesiones sincrónicas, el facilitador y los participantes se encontrarán conectados al mismo tiempo a través de una plataforma de conferencias. En las sesiones asincrónicas, el facilitador previamente cargará las actividades en la plataforma de trabajo para que los participantes contesten a su tiempo y ritmo, cumpliendo así con los requisitos que se hayan solicitado de los ejercicios en cada unidad. Como ya se mencionó, el contenido del curso taller es a través de unidades. En la unidad número 1, se hará la presentación e introducción del curso taller para el uso de los materiales educativos complementarios del PRONI en educación preescolar y se revisará cada uno de los materiales que integran el paquete didáctico Hopina Loves School. En la unidad número 2 se desarrollará la temática ¿Por qué enseñamos inglés? Con el documento base Aprendizajes clave para la educación integral. En la unidad número 3, se revisará la estructura de la guía para el apoyo de docentes Hopina Loves School y los docentes participarán en una práctica oral a través de la identificación y uso de palabras y comandos básicos incluidos en el glosario de la guía y que serán de utilidad para guiar a sus alumnos durante las actividades del aula. La unidad 4 y 5, los docentes observarán y participarán en el desarrollo de una clase de la asignatura Lengua Extranjera Inglés en la que se implementaron los materiales del paquete didáctico. Esta actividad les llevará a reflexionar acerca del proceso realizado. En la unidad 6, los docentes vivirán el proceso de planificación de una lección con ayuda de la guía de apoyo para docentes y los materiales del paquete didáctico. Esta práctica servirá de apoyo para las sesiones 7 y 8 de microteaching, que implica realizar una microclase
que incluya las sugerencias de planificación y los materiales del paquete didáctico. La unidad número 9 es una sesión de reflexión en la que los participantes compartirán con sus compañeros la experiencia vivida al implementar el paquete didáctico Hopina Loves School y los desafíos superados y por superar en su práctica docente. De este modo, se cierra el curso. Siendo un curso totalmente en línea, para los recursos generales que se requieren para el mismo, tenemos que el aprendizaje sincrónico y asincrónico son muy parecidos. Conexión a internet, equipo de cómputo o dispositivo móvil, packets de transmisión y recepción audiovisual, correo electrónico y, en el caso del aprendizaje sincrónico, material para tomar notas. El asincrónico no requiere las notas. Y utilizamos ciertas plataformas y herramientas digitales, de las cuales resaltan Kahoot, Padlet, RandomWiz, plataforma para trabajo en línea y plataforma de videoconferencias, además de la ruleta digital y es.filiap.com. Con relación a la acreditación, es importante el 100% de asistencia a las sesiones sincrónicas, un promedio del 80% en los trabajos y evidencias, y como requisitos indispensables, la elaboración de la planeación didáctica en el formato sugerido, la participación en la presentación de microteaching, la implementación de la sesión planeada durante el curso con el grupo a su cargo, y la participación en la última sesión de análisis y cierre del curso. Queremos cerrar esta breve presentación compartiendo con ustedes una cita de Nelson Mandela. It always seems impossible until it is done. Siempre se mira imposible hasta que se realiza. Muchas gracias. El trabajo colaborativo interinstitucional permite el logro de acciones en beneficio de los docentes y alumnos del subsistema educativo estatal. Agradecemos la presencia de nuestras autoridades educativas, diseñadores, facilitadores y docentes de educación preescolar, quienes hoy han participado de la presentación del curso taller Uso de los materiales educativos complementarios del Programa Nacional de Inglés, PRONI, en educación preescolar. Excelente día.